1992. Son los Juegos Olímpicos de Barcelona. Diferentes países intentan demostrar su valía con un deporte en pleno crecimiento mundial. Estados Unidos ha creado el considerado mejor equipo de baloncesto de la historia. La búsqueda de algo maravilloso y épico. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo mejor de cada ámbito? Encontrar lo que siempre nos es preciado. El baloncesto es un arte, una combinación de diferentes elementos. Siempre hemos querido saber cuál es el mejor partido de baloncesto de la historia. Y aquí, en la magia del básquet, os traemos la respuesta. Porque sin duda alguna, no se trata de vencer. Se trata de conseguir la perfección. Best game I ever played in. Best game I ever played in. In a sense that no coaching. You know, yeah, there were referees, but not really. You know, and you had 10 Hall of Famers playing against each other. I mean, how many times are you going to get that to happen in the game of basketball? I mean, when I say 10 Hall of Famers, first ballot Hall of Famers. Well, it's not even a question. It's not even a second, third, or fourth. They first ballot. And the way we competed, and our desire and sweat and the trash talking and all the beautiful things about the game of basketball was illustrated in that one particular game, that if you culminate everybody in the Hall of Fame and every game they played in, and you envision a game being played, that's how the game is going to be played. Recordando la historia, Dream Team. El mejor partido de la historia. El Dream Team. El denominado equipo de ensueño. Durante años, se hablará de la hazaña que consiguieron estos jugadores legendarios de la NBA, miembros del Hall of Fame y, por supuesto, protagonistas de alcanzar la mayor gloria deportiva con el oro en los Juegos Olímpicos. Una plantilla y equipo hechos para soñar. Durante años próximos al torneo, la NBA movió todas sus fichas para intentar reclutar al mayor número de jugadores estrellas de la liga y que sin duda alguna, todos pasarían a ser leyenda. Grandes nombres como Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Barkley, Ewing, Robinson, Malone o Drexler estaban llamados a ser miembros de algo nunca visto, el defender a la selección de Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos. La habilidad de cada uno de ellos no tenía parangón, cada uno siendo referente en sus franquicias respectivas. Diferentes problemas en el camino, pues llevar a un gran número de talento abismal se consideró como perjudicial para el torneo de baloncesto, ya que el nivel de la NBA era insuperable. Otra leyenda que volvería para liderar al equipo, Magic Johnson, habiéndose retirado un año antes de forma prematura por contraer el virus VIH, una vuelta dura pero a la vez llena de esperanza, junto con su amigo Larry Bird, serían los capitanes del equipo. Y otra gran adquisición, el entrenador Chuck Daly, problemático, duro pero a la vez eficaz. Con diferentes campañas publicitarias, el Dream Team comenzaba a estar en una nube. Los mejores jugadores jamás reunidos, la mayor épica posible. Pero como algo que se esperaba, también sucederían problemas de egos, pues estos jugadores competían entre ellos año tras año. Querían demostrar quién era el auténtico dominador de la plantilla. Dejando aparte ese estado, el equipo unido se veía al principio con descaro y chulería. Aprovechando su máximo poder, diferentes miembros del equipo comenzaban a veces a no tomarse en serio las sesiones de entrenamiento y encuentros amistosos de preparación, con diferentes diversiones y bastante ámbitos de ocio. Tenían en sus mentes el vencer de forma rápida y sencilla a todos los rivales, pues no parecían ser un peligro. Pero poco a poco, el entrenador Chuck Daly iría tomando cartas en el asunto, pero todo terminaría de estallar en un partido en Monte Carlo frente a la selección francesa, un partido de exhibición en el que el Dream Team sabía lo que hacía. Pero su juego distaba mucho de ser lo que se esperaba de ellos. Con chulería y diferentes actos de superación, el equipo a veces cometía errores imperdonables. No estaban concentrados. Un talento y habilidad increíble. Pero uno de los capitanes, Larry Bird, saltaría de forma repentina. El entrenador Chuck Daly vio cómo el equipo no estaba del todo unido. Importaban más las fotografías y las poses que la misión que habían venido a realizar. Se había formado una unión de compañerismo, pero no de esencia del juego. Ellos eran los mejores jugadores del planeta, pero todo ese ego acabaría con una sesión de entrenamiento que sería recordada para la historia mundial. El entrenador quería dar un escarmiento a sus jugadores, que volvieran a tener esa competitividad máxima, y Chuck Daly tomaría una decisión. Se cancelaría cualquier otro tipo de entrenamiento esa mañana. Se planteó un 5 contra 5 e instó a sus jugadores a darlo todo. Aquel partido de entrenamiento sería algo especial.
cada uno con sus venganzas personales, los egos de nuevo a flor de piel, la oportunidad de enfrentarse entre ellos y reclamar lo que es suyo por derecho. En la NBA la rivalidad era muy grande y el pabellón estaba vacío. No había espectadores, no había aplausos, no había triunfo, no había trofeos. Daly dijo a uno de sus asistentes que grabase para uso personal lo que iba a pasar. Acabaría siendo histórico, el equipo de Michael Jordan contra el de Magic Johnson. Dos tipos para los que ganar era como respirar. Con el primero iniciaban Scottie Pippen, Carmelo, Patrick Ewing y Larry Bird. Con el segundo Charles Barkley, David Robinson, Chris Mullin y Clyde Drexler. El entrenador les advirtió, quiero que lo deis todo. Christian Lettner, el jugador obligatorio de universidad, se quedaría en el banquillo. Comienza el duelo. Los piques fueron constantes, los jugadores se retaban uno a otro, obligándose a mostrar lo mejor de sus repertorios. Ambos capitanes dirigían a sus estrellas, pero MJ quería demostrar que con él comenzaba un cambio de era, que el reinado del jefe del Showtime de los Lakers había finalizado. Pasó a ser mucho más que un entrenamiento, mucho más que un partido. Era un duelo generacional, una lucha de orgullos. Comenzaban los cabreos entre los jugadores y despertaba una gran tensión. Miradas de deseo y de superación. Michael Jordan sería el líder del equipo, tanto en frases y gritos motivacionales como en puntos. Aquí nadie quería perder. Una auténtica batalla por el honor. Miembros del Hall of Fame derramando cada última gota de sudor. El pabellón a puerta cerrada se había convertido en un auténtico campo de batalla. Una primera mitad del partido que acababa y en la que nadie reflejaba cansancio, sino ansias de querer seguir luchando. Magic y Michael seguían retándose, pero Larry Bird tenía que parar de vez en cuando, ya que sus problemas en la espalda, después de tantos años de lucha y endereza con la NBA, le estaban pasando factura. El encuentro llegaba a su momento culmen, con Michael Jordan haciendo tiros espectaculares. Unas imágenes que valen más que mil palabras. Magic contra Michael, dos leyendas disputándose el juego de sus vidas. Era increíble y asombroso verles jugar. Cómo los dos intentaban dirigir a sus equipos. Un auténtico duelo de reyes, porque aquí la amistad se perdía en la cancha. Esa esencia, ese ámbito de superación que ambos tenían. Magic Johnson no quería dejar de recordar a Michael Jordan quién era el auténtico capitán. Pero el número 23 empezaba a hacer alarde de su juego. Con una magnífica técnica defensiva, realizó un gran tapón a final del partido. Un dios del baloncesto, una eminencia que ya había demostrado en la mejor liga de baloncesto del mundo, que sería recordado para la historia. El partido llegaba a su momento final. El equipo de Michael Jordan venció el juego. La misión de Chuck Daly había concluido, y con gran acierto. El cabreo máximo se reflejaba en el jugador Magic Johnson tirando el balón con fuerza a las gradas, afirmando que a Michael Jordan siempre le pitaban todas las faltas. Pero aún así, veíamos cómo la charla entre ellos dos sirvió para motivarse el uno del otro. Los jugadores sabían en sus mentes lo que había ocurrido. How you like that ass kicking we gave you? No. Come on, man. Ante todo son compañeros y amigos. Con este gran duelo habían recuperado la esencia del baloncesto, el juego por el que luchaban todos los días de su vida. Demostremos al mundo quiénes somos, porque juntos venceremos. Se había concluido el denominado mejor partido de la historia. El equipo estaba en plena forma y el entrenador Chuck Daly había conseguido tan solo dar una lección de las muchas que más habría. La unión de grandes estrellas, del sueño de crear un equipo que daría gusto ver jugar. Semanas después de aquel encuentro en Monte Carlo, el equipo se alzaba con el oro olímpico en Barcelona, convirtiéndose en un icono global del deporte, no solo por ganar, sino por el fascinante modo en que lo habían logrado. La perfección hecha equipo, el compañerismo, las jugadas maestras, esa estrategia que la NBA había brindado durante tanto tiempo. Los integrantes del Dream Team se habían convertido en héroes de todo el mundo. Diferentes batallas para lograr el oro soñado. Pero eso es otra historia. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, en el que hemos querido comprobar cómo los sueños se pueden hacer realidad. Cómo el Dream Team tuvo que luchar contra las adversidades dentro de su misma plantilla. Un equipo en el que seguirán pasando los años y que jamás caerán en el olvido. Todo el mundo sabrá quién es el Dream Team y aquel partido a puerta cerrada, denominado el mejor partido de la historia. No se trata de vencer, se trata de conseguir la perfección.
el Dream Team del 92. Protagonistas del mejor partido de todos los tiempos.